Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal? Hijos de la luna, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que estén escuchando este podcast, y no tienen idea de cuánto extrañé decir esta frase. Primero que nada, bienvenidos a este que es su podcast de terror favorito, o al menos eso espero. Si me están escuchando en YouTube, muchas gracias. Si son nuevos en el canal, pues espero que terminando este episodio de este podcast, que ahora sí perdí la cuenta, si no estoy equivocado, creo que es el capítulo 9. Si no estoy mal, si no ya estarán viendo en el título el verdadero número. Pero según yo, es el capítulo 9. Si les gusta el podcast, por favor dense una vuelta por el canal. Acabamos de cumplir un año, entonces justo tuvimos hace este fin de semana, tuvimos el directo para festejarlo con ustedes. Y bueno, bienvenidos si son nuevos y deciden suscribirse, muchas gracias, bienvenidos sean. Y hay muchísimo contenido para que puedan estar viendo ahorita que seguimos en cuarentena. Bueno, que se supondría que tendríamos que seguir en cuarentena. Pues adelante, por favor. Y aquí, ya saben, hay 3 videos a la semana más el podcast. Entonces hay contenido para echar para arriba, como dicen los españoles. Y también, si me están escuchando en Spotify por primera vez, pues les invito a que se den una vuelta por el canal de YouTube. Ahí me encuentran de la misma manera, El Grimorio de Rix. Suscríbanse y hay muchísimo contenido para que puedan ver. También, si les gusta esta onda de Twitch, pues por allá los veo también. No estoy subiendo gameplays, pero estamos platicando de cosas de terror. Estoy planeando hablar de cositas un poco más mundanas que no tengan que ver con terror. En Twitch nos conectamos una vez a la semana, los jueves a las 5:30 de la tarde. Así que si les gusta esta onda del streaming, de los directos, de estar platicando ahí, pues por allá los veo mañana. Ustedes que están escuchando esto, vienen del futuro. Yo ahorita para mí son las 10:26 de la noche del martes, martes 8 de septiembre. Sí, 8 de septiembre. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acabo de terminar de ver Trollhunters por segunda vez. La vi hace un año y me fascinó. Una serie que les recomiendo encarecidamente. De la mente de nuestro maestro y nuestro compatriota, orgullosamente mexicano, Guillermo del Toro, mi más grande ídolo y mi influencia más grande como escritor. Porque aunque es un storyteller que se especializa obviamente en el cine, como todos sabemos, es de las pocas personas que ha incursionado en absolutamente todos los medios. Creo que nada más le falta cómic, y a lo mejor hasta ya hizo cómic y yo ni siquiera sé, pero ya hizo películas, obviamente ya ganó Óscares, ha ganado muchos premios a lo largo de su carrera. Hizo un videojuego que tristemente no vio la luz, pero era un Silent Hill, o sea, no era cualquier juego. Tiene su serie animada de DreamWorks, participó en varias series, en películas animadas, ya viene su película de Pinocho de stop motion en Netflix, ya escribió novelas, 4 novelas para ser preciso, y su serie de televisión, en fin. Pero este podcast no es de Guillermo del Toro. Va a haber un podcast que le voy a dedicar a Guillermo, pero no es este. Nada más se las quería recomendar, esta serie animada de DreamWorks, que está en Netflix completa, porque la siguiente semana vamos a tener un directo vamos a tener un directo en Instagram hablando de esta serie con spoilers para discutirla. La voy a comparar un poquito con el libro que leí hace un mes, me parece, entonces la tengo fresquecita, porque hay muchas diferencias entre ambas versiones y yo creo que esa es la definición perfecta de una adaptación. Entonces se las recomiendo mucho, está relativamente corta, son capítulos cortos, son 3 temporadas, pero como son capítulos muy cortos, yo me le eché en una semana esta vez, entonces lo pueden hacer. Y si les gusta la serie de Teen Wolf, este sábado, en unos cuantos días, vamos a tener un directo en YouTube platicando de pues esa serie también muy muy buena, que de hecho son muy similares en temática y en trama y en personajes, es muy parecida. Y nada más, por si no estuvieron en el directo de este viernes, bueno, más bien del sábado, de este sábado pasado, y se estuvieron preguntando dónde estuve 2 semanas, es que se descompuso mi computadora. Entonces yo ya tenía planeado no subir
podcast estas semanas anteriores, la semana, hace 2 semanas y esta que acaba de pasar. Entonces estuve ausente de aquí del podcast durante 2 semanas, que no tenía planeada una de ellas, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias por la paciencia y esperemos que no me vuelva a tener que ir en un muy 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 largo tiempo. Pero bueno, ahora sí, antes de empezar, les juro, es el último anuncio. Síganme en mis redes sociales si me están escuchando en YouTube. Si le dan clic aquí en la descripción, abajito, van a encontrar los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi canal de Twitch y mi correo electrónico, por si tienes algún relato de terror que me quieras contar y que quieras compartir aquí con la comunidad, pues adelante. También si dibujas, ya sea de manera profesional o amateur, si quieres mándame algún dibujo, algún fanart que tengas y yo lo estaré publicando en la cuenta de Instagram, obviamente con tu respectivo crédito. Ahora sí, vamos a empezar con esta... con este directo que sí es de terror, pero creo que es el que más distinta ha sido en su temática hasta los episodios que llevamos hasta ahorita. Por lo general hemos hablado de misterios aquí en esta sección, la sección del podcast. Y hoy vamos a hablar de misterios, pero que tienen que ver un poco con... ¿cómo llamarlo? Pues con la cultura popular. A fin de cuentas tiene que ver con la cultura popular. Y algunos pensarán que pues nada más es una estrategia de marketing, que realmente pasó algo o que simplemente son supersticiones y pues un gaje más del oficio al dedicarse pues al entretenimiento, ¿no? Y estoy hablando, como seguramente ya vieron en el título del podcast, sobre las películas malditas. Y es que es muy común, es algo que internet cuando surgió como la conocemos hoy hace unos años, ya circulaban en internet este tipo de leyendas porque ya venían de muchos años atrás. Salían en programas, en revistas, de hecho vamos a ver una de las películas, incluso tiene su propio documental sobre su maldición o su supuesta maldición. Entonces, ustedes son libres de creer lo que quieran, como saben, ustedes tienen la última palabra. Nada más, como les digo siempre, no quiero que se queden con lo que les digo yo, quiero que saquen sus propias conclusiones. Así que yo trato de tocar estos temas, pues que podrían ser considerados controversiales de la manera más subjetiva posible. La manera más objetiva posible. Como les digo, vamos a hablar de las películas malditas. Hice un listado de las más populares y una que quizá ustedes no conozcan, pero son casos muy muy interesantes, aunque no son las únicas. Quién sabe, si tiene éxito este podcast, a lo mejor hablo de otras películas malditas, de maldiciones de otro tipo, de edificios y demás. Pero por ahora simplemente son películas. Cabe aclarar que no todas las películas que vamos a revisar hoy son de terror, y aquellas que no tienen ninguna conexión con la temática de terror son los casos más terroríficos, porque vamos a ver que hay unas que podrían ser coincidencias, pero hay algo, hay casos, hay eventos que no puedo tachar de coincidencia y ustedes ya verán a qué me refiero. Porque de hecho, incluso cuando se trata de películas de terror, sería común pensar, yo creo que lo primero que pensamos todos cuando leemos este tipo de leyendas urbanas en internet, pues que se trata de publicidad para que la gente diga, ay no manches, esta película sí está muy cañona. Está maldita, hay que verla, a ver si es cierto que es tan terrorífico. Pasó hace unos años, seguramente lo recordarán, hace 5 años, si no estoy equivocado, con este juego de Charlie, que seguramente todos jugamos y pues efectivamente no era una leyenda de internet, no pasaba nada. Simplemente era una estrategia de marketing para promocionar una película que pasó sin pena ni gloria. ¿Podría ser un caso así? No lo sé, vamos a ver. Muchas veces se trata, de los casos que vamos a hablar hoy en particular, se trata de equipos de producción, directores y actores que jugaron sin saberlo, muchas veces, con fuerzas oscuras que no comprendían. Como saben, yo no soy católico, no creo en Dios y por ende no puedo creer en el diablo, pero creo que el cerebro humano es lo suficientemente poderoso como para no atraer como tal, como si fuera un conjuro o un hechizo, las cosas, como mucha gente dice, pero sí creo que es tan poderoso para que si dices algo fervientemente y lo crees y te convences a ti mismo, esa cosa va a pasar, porque inconscientemente te estás
conduciendo a ti mismo a realizar o a que pase tal o cual cosa. Seguramente a todos les ha pasado, ¿no? Aunque hay otros casos de los que vamos a hablar hoy que están más involucrados con la muerte, con sentimientos de rencor, con odio e incluso con el karma, con el tan llamado karma. Entonces vamos a tener de todo aquí, algunas cosas que pues sí son desafortunadas, pero que no pasan de un dato oscuro y curioso, y unos que por el contrario son mucho más oscuros y que de verdad son cosa seria. Sin embargo, no importa cómo, pero las películas de las que vamos a hablar hoy están consideradas como malditas, porque después de rodarlas, trajo desgracias o incluso, como les digo, la muerte a las personas relacionadas con ella, ya fuera directa o indirectamente, porque vamos a ver que incluso en ocasiones llegó a dañar a los familiares de, pues, del equipo de producción. Iba a decir de los actores, pero también hubo miembros del staff y actores, directores, productores que fueron golpeados por estas maldiciones, ¿no? Primero que nada, vamos a hablar de la primera película de la lista de hoy, que es El Mago de Oz. Una película que la verdad yo no he visto en mucho tiempo. La primera vez que la vi fue de niño, porque Rix fue el león en una obra de teatro en el kinder del Mago de Oz, y ahí fue cuando nos pusieron la película. La verdad es que no recuerdo muchas escenas porque ya tiene muchos años. Yo creo que la última vez que la vi, yo creo que estaba en la secundaria. Entonces no tengo tan fresco así todos los elementos de la historia, pero son de esas historias que se te quedan en la mente, al menos los puntos clave. Primero que nada, está la leyenda urbana que seguramente conoces porque se ha vuelto muy popular en los últimos años respecto a esta película, porque según yo incluso Dross llegó a hacer un video de esto y era como la... no creepypasta, porque esto es verdadero, pero era una de las leyendas urbanas que más rondaban en el internet por ahí de 2012-2013, que es aquella que cuenta que en una de las escenas, cuando van los personajes caminando por el camino amarillo, camino a Oz, se puede ver el cuerpo oscilante de un ahorcado, es decir, una persona que se suicidó. O sea, literalmente, si ustedes buscan en Google o en YouTube El Mago de Oz cadáver o persona suicida, pues van a ver que en efecto, pues es una película muy vieja. Entonces el fondo, por así decirlo, de la película no está grabado en una locación, no está grabado en un bosque, y obviamente no usaron pantalla verde como lo usan hoy, sino que era pues como si fuera teatro, una puesta en escena. Entonces se ve al fondo de la escena el bosque, y en uno de los árboles se ve una figura de alguien colgado del cuello, de como en efecto, como si fuera un suicida. Se dice, la leyenda cuenta, que esta figura pertenecía al cadáver o al cuerpo de uno de los actores de la película, un actor con enanismo que interpretaba a uno de los gnomos que aparece en la película, que de hecho estos mismos actores, estos personajes, tienen una parte importante en toda la maldición de esta película. Pero se cuenta que esa figura pertenece a uno de esos actores que pasaba por una depresión, se suicidó en el set y nadie se dio cuenta mientras grababan la escena, sino hasta que ya estuvo en el cine y muchas personas le empezaron a señalar, y obviamente con lo del internet pues hizo boom. Hay quien dice, obviamente gente de la producción, que no, que eso no era un suicida, sino que era la silueta de un ave, ¿no? Pero yo no lo creo, porque está demasiado grande y yo no lo veo forma de ave. Además sería un detalle que no tendría mucho propósito meter ahí en la escena, ¿no? Como que estaría de más. Así que yo me pregunto, ¿habrá sido este el detonante de la maldición? La muerte de este actor en el set. El alma en pena de este actor habrá perseguido a sus colegas, porque vamos a ver que muchos fueron dañados física y emocionalmente. Los miembros de, o sea, los actores, el casting de esta película, que es de las más conocidas del mundo, de la historia. En mi opinión, lo que se ve en pantalla, les digo, no es un ave. Además, la silueta, y eso es lo curioso, es que fue eliminada en las reediciones. O sea, si ustedes ahorita compran en Amazon o donde sea un Blu-ray de edición especial o algo así de esta película, del Mago de Oz, no aparece la figura. Tienen que buscar las ediciones originales, la de su época, ya sea en VHS, quizá los primeros DVD, pero si no, no va a aparecer, porque fue retirado digitalmente por esta misma leyenda. Habrá quien dirá, bueno, es que fue para evitar, ¿cómo se llama? Escándalos, porque pues finalmente siempre van a estar las personas que creen en esto. Como la escena del Rey León, cuando Simba se tira en la hierba y vuelan los dientes de león y supuestamente dice sex, pero el equipo dijo que no, que decía SFX, que era una como homenaje que le hicieron al departamento de efectos especiales. ¿Quién sabe? Yo de verdad sí le veo forma de sex.
en esa escena. Y después la retocaron en digital, en las reediciones también, para que sí efectivamente pareciera que dijera SFX. De hecho, hubo una reedición que de hecho creo que la quitaron por completo, o sea que nada más se ve el polvillo volando. Pues lo mismo pasa aquí. Entonces, habrá sido que la quitaron para evitarse más controversia y decir, ok, pues esto no era un cuerpo, era un ave, pero pues siempre habrá gente que le quiera buscar la quinta pata al gato. O la tercera pata al gato, vamos a quitarla para quitarnos problemas. O en efecto habrá sido el cadáver de este actor ahí colgando en el árbol. Pero esta no es la maldición, esta es una leyenda alrededor de esta película que podría ser, ahorita que atemos los cabos, podría ser el detonante, si nos dejamos guiar por la trama de películas de maldiciones y todo esto, pues la alma en pena de este actor que se suicidó, o sea, no ni siquiera fue asesinado, se suicidó en el set. Y quizá él se enojó y porque no le dieron importancia ni siquiera para quitarlo. O sea, nadie notó la presencia de este cuerpo mientras grababan. Entonces, podría estar enojado el espíritu y habría arremetido contra sus compañeros. Pero aquí viene la maldición de la película. La estrella Judy Garland, que es la actriz que interpreta a Dorothy, vivió momentos especialmente miserables en los años posteriores a filmar la película del Mago de Oz. Porque tenía un contrato con la productora, supongo que MGM, que la convirtió prácticamente en su esclava, permitiéndole solo una comida al día y administrándole una bomba de barbitúricos diarios para que pudiera seguir el ritmo del agotador programa, que era algo tristemente muy común con las estrellas infantiles de esa época, de los años 50, todavía hasta los 70. Era muy común, tristemente. Hay muchos casos de famosos, está desde Luis Miguel aquí en México hasta Drew Barrymore, que a los 11 años ya era adicta a las drogas. Drew Barrymore, si no lo ubican por el nombre, es la niña que aparece en la película de E.T., la hermana menor de Elliot, y que bueno, hasta la fecha sigue trabajando de actriz. Pero es un caso muy conocido que ella misma dice que ser una estrella infantil arruinó su vida. Entonces el caso de Judy Garland es también uno muy conocido. Además, fue empujada a fumar hasta 80 cigarrillos al día para suprimir el apetito. Porque ya saben que, bueno, si ustedes fuman como yo, sabrán que si fumas, todavía después de unos 3, 4 cigarros, como te llenas de humo, tu cuerpo está como lleno. O sea, es literal como si hubieras aspirado puro humo y no te da hambre. Entonces, digo, 80 cigarrillos es demasiado. Otro método medio cuestionable, bueno, bastante cuestionable, es traer chicle todo el tiempo, porque al estar masticando igual dicen que te llenas de aire. Esto, pues no, eso sí, la verdad yo no sé, pero de que te quite el hambre, te quite el hambre, porque es algo que yo también inconscientemente llegué a hacer, de que yo era adicto al chicle cuando estaba en la prepa. Entonces, efectivamente, se te quite el hambre. No sé si es psicológico porque estás masticando, si en efecto te llenas de aire, no sé. El punto es que tanto el manager como el manager de la actriz de Judy y los productores la obligaban a hacer esta práctica para que no comiera de más, o de hecho ni siquiera comiera lo suficiente y no engordara. Todo esto obviamente supuso un costo devastador para la salud de Judy Garland. La elección original, este es otro punto, la elección original para interpretar al hombre de hojalata, que es uno de los coprotagonistas, se llamaba Buddy Ebsen, fue hospitalizado después de una reacción alérgica peligrosa al maquillaje plateado que tenía que usar para la película. A su repuesto, Jack Haley, que es el actor que vemos en la película como el hombre de hojalata, le fue mejor, pero por muy poquito. El polvo de aluminio que había recubierto los pulmones de este actor se cambió por un maquillaje del actor anterior, se cambió por un maquillaje menos tóxico, pero aún así Haley también sufrió de una dolorosa infección en el ojo. Recuerden, esta película fue grabada en el 60 y algo, 70 y algo, no recuerdo. Para empezar, las normas eran otras. Hollywood ya llevaba unos años fungiendo como Hollywood, como el medio de entretenimiento número uno, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero también los materiales no eran tan sofisticados como los que tenemos hoy, ¿no? Seguramente si grabaran una película del Mago de Oz hoy en día, el hombre de hojalata sería motion capture o algo así. Pero en ese entonces, la pintura pues no era como que... no había mucha variedad. Mientras tanto, durante el rodaje de esta película también, la bruja malvada del oeste, o la actriz que la interpretó de nombre Margaret Hamilton, también sufrió quemaduras graves. En una escena, ella debía caer a través de una trampilla que estaba en llamas. Esto, si no mal recuerdo, es casi al final de la película. Por desgracia, la detonación se produjo antes de su caída a la red de seguridad.
la actriz terminó en el hospital jurando que no trabajaría nunca más con fuego. Aquí me llama la atención que no hayan usado dobles de riesgo, no sé si tenían poco presupuesto, pero la actriz iba a hacer su propia escena y no era cualquier cosa, o sea, porque hay actores que hacen sus propias escenas de riesgo y que se jactan de ello orgullosos, pero la verdad es que no son escenas tan complicadas. Pero esta tenía fuego, o sea, no es cualquier cosa, no era caer en una colchoneta, era fuego, entonces me sorprende bastante. Porque también si la pintura que usaban, porque recuerden que la bruja también está pintada de verde, su piel es verde, si la pintura era de tan mala calidad que mandó a uno de los actores al hospital y al otro le causó una infección en el ojo, no me hubiera sorprendido que hubiera sido inflamable. Entonces, si algo hubiera salido todavía peor con esta actriz, se hubiera prendido en llamas, porque pues por lo menos la cara, porque era lo que la bruja tiene de color verde en la película. La famosa escena de los monos voladores también casi termina en tragedia. Las cuerdas de suspensión, obviamente, les digo, era una película, es una película vieja, no podían hacerlo por computadora, entonces los monos voladores literalmente estaban colgados del techo de un arnés, del techo del set me refiero. Las cuerdas de suspensión se rompieron y los actores cayeron hasta el suelo. Afortunadamente no pasó nada, no fallecieron, pero unos buenos trancazos y se llevaron. Aquí están de nuevo estos actores pequeños, de talla pequeña, los elfos, que son actores enanos, que no son, bueno, no sé, ahí la verdad no investigué, ahí les fallé en mi labor, pero hay como, no sé si es enanismo como tal, la enfermedad que estos actores padecen, porque no padecen del mismo mal, por ejemplo, que los actores que interpretan a los Oompa Loompas en la primera versión de Willy Wonka. Estos actores, si no han visto El Mago de Oz, estos actores tienen el mismo padecimiento que Margarito, que falleció hace unos años, era muy conocido en México, y el mismo padecimiento que tiene el actor, cuyo nombre ahorita olvidé, de Freaks, que padecen, no sé si es enanismo, pero realmente parecen niños, o sea, su voz es muy aguda, a tal grado de que de verdad parece la voz de un niño muy pequeño de edad. Y sí se llegan, o sea, se arrugan cuando van pasando los años, se arrugan y todo, pero sus facciones son muy infantiles. Realmente parecen niños pequeños, aunque eran hombres y mujeres de 30, 40 años. Entonces, no sé, ahí sí, no sé si padecen enanismo como tal, pero llamémoslos actores de talla pequeña. Ellos no experimentaron como tal calamidades, a excepción de el protagonista de esta leyenda, que no se ha confirmado si en efecto era un actor que se suicidó en el set, lo que se ve en cámara. Pero sus compañeros, porque aparecen varios gnomos en la película, ellos no sufrieron calamidades como tal, como las que acabamos de ver, pero su desenfreno fuera de pantalla se convirtió rápidamente en parte esencial del folclore de Hollywood. Ya saben, todas estas leyendas que se tienen alrededor del alcohol, las drogas, el sexo y todo esto. Entre toma y toma dicen que estos actores bebían y peleaban a golpes. Se dice que complementan sus ingresos prostituyéndose entre el equipo. Estaban borrachos casi siempre y se metían en líos todas las noches. Esto no sé si sea verdad, porque me encontré con una entrevista que le hicieron justamente a esta subparte, por así decirlo, del equipo. Porque de hecho ellos tienen, estos miembros del casting del Mago de Oz, tienen su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, tuvieron una ceremonia y todo hace unos cuantos años. Ya son personas de la tercera edad, ya están bastante grandes los actores. Pero se ven, o sea, ellos dicen cosas muy bonitas del rodaje y se ven personas normales, personas sanas mentalmente. No se ven que tengan vicios ni nada. De hecho, muchos dicen que era su sueño hecho realidad, que les hayan dado esta oportunidad y tal. Entonces, no sé si en verdad, porque además si en efecto hubieran llevado esta vida de riesgos y de excesos, pues no habrían llegado a una edad tan avanzada. Pero les digo, pueden buscar esta entrevista en YouTube. Búsquenlo como Wizard of Oz Munchkins o algo así, Munchkins Ceremony, y les va a aparecer la entrevista con estos actores. El Mago de Oz, aquí es otra, como una pequeña parte también de la maldición, que también podría ser, si sea nos ponemos muy, muy conspiranoicos, podría ser un detonante también. La película no fue un éxito en su estreno del año de 1939. Miren, yo les estaba diciendo que del 60, no, es mucho más vieja. Se empezó a grabar justo, bueno, más bien se estrenó el año en el que empezó la Segunda Guerra Mundial. Se estrenó en 1939 y aunque tuvo muy buenas críticas, de momento no fue un éxito en taquilla. Pasó sin pena ni gloria. Y no fue hasta su reedición en el año de 1949, o sea, 10 años después, que se obtuvo un beneficio real de la película.
Esto quizá por el momento histórico en el que se estrenó, le pasó lo que a las películas de este año que se estrenaron en la pandemia, que pues afortunadamente, bueno, espero que no fracasen. Por ejemplo, Scooby-Doo, que es una película que me gustó mucho. Mulan, que sí fracase, pero Scooby-Doo espero que le vaya bien. En fin, la actriz de Dorothy, Judy Garland, se hizo adicta a los fármacos. Y en 1969, o sea, 30 años después de que se estrenara El Mago de Oz, murió por una sobredosis, después de varios intentos de suicidio. La actriz apenas tenía 47 años. Aquí esta es la primera víctima mortal que se sepa, y tomando en cuenta que en efecto fuera real el caso del actor que se suicidó en el set, pues ya sería la segunda víctima. Pero por lo menos que se sepa, o sea, oficial, es la primera víctima mortal de esta supuesta maldición. Clara Blandick, que es la actriz que interpretó a la tía de Dorothy en la película, vivió hasta los 81 años de edad, pero en 1962, o sea, antes de la muerte de Garland, ella colapsó tras una sobredosis de pastillas para dormir, después de haberse intentado asfixiar a sí misma con una bolsa de plástico. En su nota de suicidio, esta actriz anunció que se estaba embarcando en, literalmente escribió esto, la mayor aventura de su vida. Como ven, las dos actrices murieron por suicidio. No sabemos por qué. Bueno, de Judy Garland sí sabemos, seguramente por las adicciones, que seguramente sufría una depresión por todo lo que vivía. La otra actriz parece que estaba como abrazando el suicidio, no lo sé. De ella sí, no tenemos mucha idea, porque no era una actriz muy conocida. En 1989, o sea, 20 años después de la muerte de Judy Garland, la Biblioteca del Congreso estadounidense declaró El Mago de Oz como la película más vista en la historia, al menos hasta ese momento, y Over the Rainbow, que es la icónica canción de la que se han hecho miles de covers y miles de versiones, fue posteriormente nombrada la mejor canción del siglo XX por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Así que con todas estas tragedias que ocurrieron durante la... Bueno, de hecho, desde antes de la filmación, con la hospitalización de este actor que iba a interpretar al hombre de hojalata. Durante la filmación que ocurrieron estos tres accidentes: la infección en el ojo del actor del hombre de hojalata, la casi muerte por quemaduras de tercer grado de la actriz que interpretaba a la bruja del oeste, y el accidente de los actores que interpretaban a los monos, además de todos los... supuestas daños que causaban los actores de los gnomos, y posteriormente pues la muerte de estas dos actrices. Así que yo me pregunto, y les dejo la pregunta para que contesten en los comentarios: ¿habrá sido una especie de sacrificio de alguien que sacrificó a estos actores a cambio del éxito de la película? Porque les recuerdo, en un inicio no fue exitosa, fue hasta después, 10 años después, que empezó a ser un ícono la película del Mago de Oz, y 10 años después de esto, bueno, 20 años después, muere su protagonista. O habrá quedado maldita a causa del suicidio del actor con enanismo en el set, y que aparte nadie le hubiera dado la importancia de siquiera retirarlo de ahí. Este es como, ya si nos ponemos a pensar muy película de terror, con la mentalidad de un personaje de una película de terror, podría ser que, si fuera real, porque les repito, esto no está comprobado, de este actor que haya muerto en el set, si fuera real, habrá sido su alma en pena, molesta, furiosa, el culpable o la culpable de estas tragedias y de la muerte de estas dos actrices, y también no solo fue su muerte, sino todo el sufrimiento que trajo, lo que las orilló a esto, ¿no? ¿O acaso simplemente fue culpa de una producción nefasta, de baja calidad, y a los que no les importaba en lo absoluto los actores? Porque también, si se ponen a pensar ya de manera más realista, fuera de la onda de terror, pues se puede decir que la producción del Mago de Oz fue la culpable de absolutamente todo, ya fuera el director o el productor o quien estuviera a cargo de la planeación, ¿no? El comprar una pintura de baja calidad, el no checar lo de la escena con el fuego, el no checar los arneses, el dejar que estos actores se prostituyeran y no dijeran nada, que no les dieran un apoyo, y obviamente el estar presionando a esta actriz Judy Garland, que era una niña prácticamente, a que no comiera, que fumara 80 cigarrillos al día, y a que, bueno, todo lo que les acabo de decir, ¿no? Ya me dirán ustedes en los comentarios. Luego, pasemos a una película que seguramente, si son millennials, no la conocen. Yo tengo que admitir que no la he visto completa. Estoy hablando de la película Rebelde sin Causa. En efecto, como sé que muchos de mis queridos radioescuchas, no quería decir esa palabra, me sentí muy viejo, pero muchos de los hijos de la noche que escuchan este podcast, sé que son millennials y que son como el Hombre Araña, que piensan que El Imperio Contraataca es una película vieja.
Les voy a explicar más o menos de qué se trata esta película. Es un icono del cine de los Estados Unidos y más de esta cultura que hoy vendría a ser, no sé, lo puedo comparar con el reggaetón. Sé que estoy cometiendo sacrilegio porque el reggaetón es una tontería, ni siquiera, no tiene una corriente, no tiene un pensamiento, nada, solo es una estupidez, perdón, pero el rock and roll y toda esta onda de los años 50 y todavía parte de los 60 en Estados Unidos tenía un propósito de rebeldía, no solo por el cambio de generación que se estaba propiciando, que bueno, también se está dando ahorita, ahí sí tengo que dárselo, puede ser que el reggaetón sea una respuesta a este cambio de generación, este choque de generaciones, pero además era ¿cómo se llama? Era un ataque, era una huelga o una demanda hacia las guerras, todo lo que estaba pasando en Estados Unidos en esta época. Y Rebelde sin Causa es un drama precisamente de que se estrenó en 1955, justo en el apogeo de este movimiento de rock and roll y todo este rollo, sobre la adolescencia de la clase media, obviamente en Estados Unidos, donde se aborda la decadencia moral de la juventud norteamericana, según lo veía pues la generación, digamos, mayor, la generación de adultos en ese momento, los papás de estos chavos, así como las profundas diferencias y conflictos intergeneracionales entre ambos. Les digo, algo parecido a lo que está pasando ahorita. Fue dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por un elenco de jóvenes y prometedores actores, de los que los más talentosos no llegaron ni siquiera a cumplir los 45 años, envueltos en una serie de muertes extrañas a raíz de que grabaron esta película y obviamente posteriormente al estreno de la misma. El primero de las víctimas fue el famoso e icónico James Dean, quien se cuenta como la primera víctima que se cobró la maldición de esta película. James Dean, que seguramente sus papás lo conocerán, porque rompió fronteras, yo creo que junto con Elvis Presley era la figura como más icónica de Estados Unidos de este movimiento, obviamente eran blancos, y él murió el 30 de septiembre de 1955 tras sufrir un grave accidente de tráfico cuando viajaba en su Porsche 550 Spider por la ruta 466 en dirección a Paso Robles, que se encuentra en California. O sea, no busqué la verdad en qué mes se estrenó la película, pero él murió en septiembre del 55, o sea, el mismo año en que se estrenó la película. De hecho, cuando falleció Paul Walker, muchos compararon ese caso, la muerte de Paul Walker, con la muerte de James Dean, porque no tiene nada que ver Rápido y Furioso con Rebelde sin Causa, más que la afición por los autos. Pero, pues lo mismo decía Paul Walker, que él decía que si moría en un auto iba a morir feliz y no sé qué, y pues de eso se trata la película de Rápido y Furioso, por lo menos las primeras dos tratan, las primeras tres todavía, que todavía en la tercera sale él, sin Toretto, todavía esas tratan sobre carreras de autos, ¿no? Y fue un chiste malo de la vida que su actor, uno de sus protagonistas, muriera en un choque automovilístico. Pues lo mismo, o sea, para que se den una idea, fue más o menos de esa coincidencia oscura en aquellos años. El acompañante de James Dean, que era el mecánico llamado Rolf Wutherich, sobrevivió al accidente, pero Dean falleció atrapado bajo pues todo la bola de hierros que se transformó, que terminó siendo su Porsche Spider, después de chocar contra el Ford Tudor Coupé de 1950, ese es el modelo del coche, que conducía otro joven estudiante de 23 años llamado Cal Poly. De hecho, James Dean solamente era un año mayor que este chico, James Dean tenía 24 años. No sé si el otro chico también falleció, es decir, el contra el que chocó, pero es como un chiste malo, un chiste oscuro. Si la película criticaba esta onda rebelde de los adolescentes, de los jóvenes de los años 50 en Estados Unidos, y que estos dos chavos hayan matado en un accidente automovilístico, sí es un chiste muy malo de la vida. Y seguramente algún señor amargado de esa época que estaba en contra de ese movimiento habrá dicho como, tómenla, ven como si es tan mal, o algo así, seguramente. La siguiente víctima de la maldición de esta película fue el actor Nick Adams, que murió el 7 de febrero de 1968, o sea, ya más de 10 años después, cuando tenía 36 años de edad por una sobredosis de medicamentos recetados bajo prescripción facultativa. Aunque las primeras investigaciones dijeron que pues, se había suicidado, como seguramente muchos pensaron cuando les dije estos datos, la muerte de Adams aún permanece envuelta en el misterio. Pues jamás estuvo del todo claro si Adams había sido víctima de un asesinato, como algunos de sus allegados siguen diciendo hasta la fecha, bueno, los que sigan vivos.
Sin embargo, nunca se encontró algo que pudiera hacer que la policía sospechara de la muerte, o sea, que hubiera sido un homicidio en vez de un suicidio. O sea, tenía las declaraciones de sus allegados, de sus amigos, sus familiares, de que él no se hubiera suicidado, pero no encontraron nada realmente para abrir una carpeta de investigación de homicidio por este actor. Porque bueno, dicen, afortunadamente nunca he estado en esa situación, pero dicen que siempre los amigos y los familiares de las personas que se suicidan siempre dicen, no, es que él no lo hubiera hecho. Eso dicen, yo no lo sé, pero es lo que pasó con este actor. Y pues por lo mismo pasó a ser archivado como una de las muertes más misteriosas de Hollywood. Aquí también está un poquito relacionada, por ejemplo, con la muerte de este actor que interpretó al Joker, ¿cómo se llamaba? Heath Ledger, que también dicen que fue una conspiración contra él, que en realidad no se suicidó. Hay otros que dicen que sí se suicidó, que porque se volvió loco cuando estaba preparando al personaje del Joker, quién sabe. A lo mejor hago un capítulo sobre el caso de Heath Ledger, que involucra ligeramente a Mel Gibson de algo que ocurrió unos años antes, pero bueno, eso me estoy desviando. Unos años más tarde de la muerte de este actor, la maldición golpeó a otro de los protagonistas de la película, que se llamaba Sal Mineo. Por aquella época, Sal se encontraba participando en una obra de teatro que le había hecho ganar muchas críticas buenas, en la que encarnaba a un ladrón bisexual. O sea, esto ya después de haber hecho esta película, que si bien fue icónica, pues era una película palomera a fin de cuentas. Eso sí, de esas películas palomeras que son históricas para la historia del cine por el fenómeno cultural que representa, como puede ser Star Wars, como puede ser Avengers, aunque le pese a Martin Scorsese. Sin embargo, aquí él ya no solo era parte de una película palomera icónica, sino que ya se estaba haciendo de una carrera respetable como actor. Pero un día, cuando Sal Mineo regresaba a su casa después de un ensayo de esta obra, fue sorprendido por un asaltante que, según algunas fuentes, le asestó no una, sino varias puñaladas. Una de esas puñaladas le perforó el corazón y falleció el 12 de febrero de 1976, o sea, todavía 10 años después de la muerte del actor anterior. Como ven, se llevan más o menos poquito de diferencia entre muerte y muerte. Hasta ahorita van 3 muertes, entre cada una se llevan poquito más de 10 años. Y este actor tenía... ¡Ay, güey! Perdón, le acabo de pegar al micrófono. Este actor tenía 37 años para el momento de su muerte. Poco después detuvieron como sospechoso de este crimen a un repartidor de pizza llamado Lionel Ray Williams, que sí fue condenado a 57 años de prisión el mes de marzo de 1979, o sea, 3 años después de la muerte. O sea, se supone que este hombre sigue, si no es que ya murió, sigue pagando condena en la cárcel por el asesinato de este actor. La última de las víctimas mortales de esta maldición de Rebelde sin Causa fue la famosa Natalie Wood, que, como en el caso de su colega Nick Adams, la segunda muerte que se cobró esta supuesta maldición, su muerte continúa siendo un completo misterio, hasta el punto que en 2012, o sea, apenas hace 8 años, después de que se reabriera el caso de su fallecimiento, el veredicto fue el de causa de la muerte indeterminada. O sea, eso es lo que pasa cuando, en el caso, por ejemplo, de las personas que supuestamente han muerto por extraterrestres o cosas parecidas, así inexplicables por la ciencia, se determina este veredicto, ¿no? Esta mujer murió, ahorita les voy a decir la fecha, pero fue en 1981. Quedó abierta no sé cuántos años habrá quedado abierta la carpeta de investigación, pero fue tan insatisfactorio el resultado que la volvieron a abrir en 2012, o sea, más de 20 años después. Y aún así, con toda la tecnología que teníamos en 2012 y todo esto, seguían sin saber qué fue lo que mató a esta actriz. O bueno, qué fue lo que le pasó, porque fue algo todavía más extraño que lo del segundo caso, el de este actor Adams. El 29 de noviembre de 1981, Natalie Wood tenía 43 años y se encontraba navegando con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken, que seguramente ustedes conocerán por películas como Pulp Fiction, también salió en Click con Adam Sandler, hace la voz del Rey Louis en esta versión del Libro de la Selva que sacó Disney hace unos años. En fin, es un actorazo. Eso sí, da mucho miedo. Ya para que espante a Mel Gibson, que decía que parecía el anticristo, pero esa es otra historia. Pero es un actorazo este señor.
En fin, estas tres personas, Natalie Wood, su esposo Robert Wagner y Christopher Walken, estaban en un barco comandado por el capitán Dennis Davern rumbo a Isla de Santa Catalina en las costas de California cuando se ahogó. Ya saben, cosas de gente rica, andar en barcos los fines de semana. Su cuerpo fue descubierto a una milla de distancia de la embarcación. Christopher Walken, este actor, dijo que Natalie y Robert, o sea, el matrimonio, habían tenido una fuerte disputa la noche anterior de que encontraran el cuerpo, aunque finalmente la discusión se calmó. Según Robert, cuando se fue él a la cama, Natalie ya no estaba ahí, no se preocupó por esto, porque él pensaba que su mujer seguía enojada pues por la discusión que acababan de tener. El informe de la autopsia reveló que Woods tenía un nivel de 0.14 grados de alcohol en la sangre, aunque también encontraron restos de medicinas en el torrente sanguíneo, en concreto de un analgésico y una píldora para controlar el mareo, lo que pudo haber potenciado los efectos del alcohol. Aquí, pues son datos como muy random, según yo 0.14 grados no es mucho. Y pues las medicinas que, bueno, los medicamentos que tenía en su cuerpo no son nada, pues, fuera de lo común. Un analgésico te lo puedes tomar si te duele la cabeza y pues está esta cosa del mareo, o sea, es perfectamente común. No es como que le hayan encontrado alguna droga ilegal o cocaína o algo que lo pusiera loco, ¿no? O sea, yo no le veo nada como acusatorio al esposo por lo que encontraron pues ahí en la escena del crimen, se puede decir, ¿no? Que bueno, no era escena del crimen porque no se determinó que fue asesinada. Su cadáver, el cadáver de Natalie, también presentaba moretones en todo el cuerpo y en los brazos, así como abrasiones en su mejilla izquierda, aunque no se pudo determinar si las lesiones fueron producidas al caerse por la borda y luchar para volver a la embarcación o por otras circunstancias. Aquí la cosa ya se pone un poquito más peliaguda porque, pues, si te caes de un barco, pues no te pegas en los brazos, por en el cuerpo a lo mejor, pero en los brazos no sé. En fin, el forense concluyó que Natalie Woods pudo haberse precipitado por la borda al haber estado bebiendo y consumiendo fármacos, por lo que la causa de la muerte fue el de ahogamiento. Ah, no, miren, yo había entendido mal. Lo que encontraron en el cuerpo no fue de su esposo, fue de ella. Pero aún así, según yo, 0.14 grados no es mucho, no lo sé. Y lo de las medicinas, pues al contrario, eran para evitar el mareo, no para marearla más. Pero no lo sé, no soy médico. Ahí nada más para aclarar eso, no era el esposo el que había tomado esto, sino ella. Este caso no tiene ningún hecho que se haya hecho público como para que podamos suponer cuál fue la causa de esta maldición. O sea, no se ha dado a conocer así de, ay, hicieron tal cosa en el set o pasó tal cosa en el set, como en el caso de lo del Mago de Oz, que sí es una leyenda urbana, pero podría ser un potencial detonante de esta maldición si nos ponemos a pensar que es lo del actor que se suicidó en el set. O la otra, igual como ya poniéndose muy conspiranoico, que alguien haya ofrecido en sacrificio a esta actriz, a Dorothy y a su tía, bueno, a las actrices, para que la película tuviera éxito después de que fracasó en su primera emisión, por así decirlo, en el cine. Ahí sí tenemos como algunas cositas paranormales que tomar como detonantes, pero aquí no se sabe nada. Quién sabe, a lo mejor fue demasiado odio que se le lanzó a la película por este choque generacional y lo que representaba la película para la cultura popular y para la cultura estadounidense, que para ese entonces todavía era la figura número uno, la potencia número uno del mundo, ¿no? Sin embargo, dicen por ahí que tienen que ser más de tres para que no sea una coincidencia, o sea, para que no sea un patrón, para que ya algo sea verdadero. Dicen por ahí que más de tres es verdadero, si no, es un patrón o una coincidencia. Así que, ¿será solo este caso una triple y fatídica coincidencia? Porque sí podría ser. Lo único que está como medio creepy es que pasan entre las tres muertes, la de James Dean, la del otro actor, el que se suicidó, bueno, son cuatro muertes. Luego el de este chico que lo asaltaron y el de esta actriz. O sea, entre estas cuatro muertes, si se fijan, entre cada una de ellas se llevan más o menos 10 años. Un poquito más, un poquito menos. Pero eso es lo único creepy. Pero no se sabe nada. Nada como que lo haya detonado. No se puede tratar de asesinatos. A excepción de pues los últimos dos casos. El de la mujer, todo apunta a que fue su esposo. Bueno, o sea, muchas personas creen que fue su esposo, pero quién sabe, igual sí se pudo haber resbalado. A lo mejor alguien, un delincuente se subió al barco, no sé, en fin, porque no estaba en una zona, como no estaba en una zona perdida, o sea, en una isla desierta. Estaban en California, en la costa de California.
Y el otro chico, pues él sí lo asaltaron. Ni siquiera fue un crimen de odio. Lo asaltaron y ya. Y lo cual no es común en Estados Unidos y menos en los años 50. Bueno, en los 60 que pasó esto. Entonces, pues, quién sabe, habrá sido una coincidencia o habrá pasado algo más. Ya llevamos 45 minutitos de podcast. Todavía falta un buen tramo por recorrer. Así que a lo mejor este capítulo queda un poquito largo. Si queda un poquito largo, esa es mi manera de disculparme con ustedes por haber estado fuera por 2 semanas. Pero bueno, ahora sí, vamos a abrir con el repertorio de terror. Porque son varias las películas de terror que supuestamente están malditas. Y que algunas podrán decir, eso no es más que una estrategia de marketing para que la gente no solo la ve en el cine, sino que la compren en DVD, en VHS, que la compren en Amazon, que la vean en Netflix. Porque sí, cuando una película se estrena, todavía 20, 30, 40, 50 años después, o incluso de por vida, las regalías se le están pagando a los actores, a los directores y a las familias de los mismos si la película es muy exitosa. Así que, pues quién sabe, ahorita ustedes determinarán, pero supongo que van a coincidir conmigo cuando les diga que hay muchos casos que son más que coincidencias. La primera película de terror maldita que vamos a hablar hoy es El bebé de Rosemary, una de las mejores películas de terror de toda la historia, de uno de los mejores directores de toda la historia, que es Roman Polanski. Esta película empieza mal desde el scouting. Es una obra maestra, se las recomiendo si son fans del terror, es genial. Y yo quiero leer el libro, no he leído el libro, pero dicen que está más creepy todavía. Porque como les digo, no solo es, como les digo siempre, una buena película de terror tiene que tener un buen mensaje, una buena alegoría. Y en este caso, haciendo una película setentera, está obviamente la denuncia de contra el abuso contra la mujer, no abuso sexual, de violación, sino el despojarla de sus derechos y todo esto que lo que se habla tanto hoy en día, ya desde los 70 se venía hablando. Y pero bueno, aquí El bebé de Rosemary, desde el scouting todo empieza a salir mal, todo tiene que ver ya con una maldición. Primero que nada, ¿qué es el scouting? Para quien no lo sepa, es cuando un equipo de producción, cuando un director junto con el productor de una película se ponen a buscar las locaciones de dónde van a grabar tales o cuáles escenas de la película, en fin. Para esta película, una de las locaciones que se escogió fue el edificio donde ellos viven, donde vive los protagonistas del matrimonio protagonista de Rosemary y su esposo. Este edificio, en la vida real, el departamento, es decir, se encontraba en el edificio de la vida real, que se conoce como el edificio Dakota, que llegó a albergar, este era un hotel, y en su momento llegó a albergar al mítico Aleister Crowley, que es uno de los brujos más poderosos de todos los tiempos, según dicen. Y era tan poderoso, y dicen que era tan malvado, que llegó a ser aliado y consejero de Hitler. O sea, esto sí es verdad. No sé si en verdad su magia funcionaba, no sé si en verdad era un hechicero poderoso y todo esto, pero en algún lado llegué a leer que sí era aliado y consejero de Hitler. Ya ven que Hitler le gustaba esta onda del ocultismo y demás. Y no solo tenía consejeros militares, sino que también tenía brujos y chamanes a su mandato. Y Aleister Crowley era uno de los más allegados a él. Y en este mismo lugar, en este edificio Dakota, años más tarde ocurriría el asesinato de John Lennon. Y también ocurrieron muchas otras cosas, pero estas son como las que más se conocen, porque eran dos personas muy famosas, Aleister Crowley y John Lennon. Y aquí es donde graban una parte de la película de El bebé de Rosemary. Un año después del estreno de la película, el productor William Castle comenzó a ser amenazado por correo por el tono del film. Porque sí, les digo, todavía en los 70 seguía esta onda de quiebre social, por así decirlo, en Estados Unidos. Entonces todavía había mucha gente purista, mucha gente mojigata, que no le gustaba lo que se veía en la película, porque sí está un poco cruda y un poco fuerte, como empiezan a hacer las películas de propuesta en los 70, muy oscuras, muy, 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 no gore, porque no es gore como tal, pero muy crudas, muy explícitas, como El Padrino, por ejemplo. Muchas películas de los 70 tienen este tono, la misma Carrie lo tiene, en fin. El punto es que al poco tiempo el productor padeció una grave enfermedad en los riñones. Y él cuenta, y este es el tema creepy o maquiavélico, es que él cuenta que durante el tratamiento, donde estaban tratando esta enfermedad, él tenía momentos de profundo dolor y él solía gritar de manera inconsciente la siguiente frase: Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. O sea, no estaba agonizando porque no se estaba muriendo, pero
era un dolor muy profundo que pues lo sacaba de sus cabales, y por alguna razón lo que el productor atinaba a gritar era esa frase. O sea, una de dos: o quedó muy traumado por lo fuerte que suele ser grabar estas escenas, porque son muy fuertes en cuanto a emociones y también en cuanto a pues verlo, o efectivamente había algo detrás de esta película, de esta producción. Por su parte, Krzysztof Komeda, que era el musicalizador, si no estoy equivocado, era polaco, pero no estoy seguro, pero ese era el musicalizador de esta película, y es uno muy conocido, de hecho, no volvió a trabajar con Roman Polanski, porque en 1969 cayó en un barranco en Los Ángeles, California, y sufrió hematomas, o sea, moretones, que lo llevarían a la muerte a los pocos meses. O sea, se dio unos trancazos brutales, pero lo peor es que no murió en el momento, sino que fue una muerte muy lenta y muy agonizante. Pero sin duda la historia más oscura de esta maldición de la película del bebé de Rosemary es la que involucra al mismo Polanski, al director. Que fue el hecho que es conocidísimo, y que de hecho se hizo una película hace poquito, ¿cómo se llama este cuate? Quentin Tarantino, que bueno, él le hace muy a su manera, y fue el asesinato de su esposa, que era la actriz Sharon Tate, quien tenía ya 8 meses de embarazo, o sea, estaba a nada de nacer su bebé. Y el 8 de agosto de 1969, algunos miembros de la familia, que era como esta tribu, esta secta que manejaba Charles Manson, que era un músico fracasado y un bueno para nada, algunos miembros de esta familia, en venganza por... ni siquiera ellos eran culpables, ya en algún momento hablaré del caso de Charles Manson si quieren, pero ellos ni siquiera eran los culpables. Charles Manson era tan tonto que se confundió y mandó a... ni siquiera tuvo las agallas para hacerlo él. Mandó a sus lacayos, que eran más tontos que él, a matar a quien estuviera en la casa de Roman Polanski. Polanski no estaba esa noche, y la que se encontraba era su esposa junto con algunos amigos. Y pues desafortunadamente Sharon Tate fue apuñalada en 16 ocasiones, y obviamente murió. Obviamente también murió el bebé, y el grupo de amigos que se encontraba con ella esa noche pues también murieron. Y Polanski estaba de viaje en Londres esa misma noche. También algo bueno, hubo quien no le gustó la película de Eras una vez en Hollywood. A mí me encantó. No es mi favorita de Tarantino, esa sigue siendo Hateful Eight. Pero a mí me gustó bastante, y lo mejor es el final, porque le dan un... igual que en la de Bastardos sin Gloria, le dan un tono un poquito más alegre, como el what if alegre de qué hubiera pasado si hubiera habido dos héroes con la cara de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt que hubieran puesto en su lugar a esos idiotas hippies. Pero bueno, sigamos con el siguiente punto de esta misma maldición. Esta es la primera de las películas que abordaremos en las que se hace alusión al diablo. En El Mago de Oz, pues sí se habla un poco de brujería, pero de una manera muy infantil. De una manera, pues prácticamente de cuento de hadas. Y en Rebelde sin Causa no se hace ninguna alegoría a la oscuridad de manera teatral. O sea, no mencionan al diablo ni brujería, nada. Es una película tipo American Graffiti, así, para ponerla fácil, ¿no? Entonces, o tipo Vaselina. Bueno, un poquito más cruda, un poquito como una mezcla de Vaselina con Saturday Night Fever. Algo así es Rebelde sin Causa. O sea, como ven, nada del otro mundo. Pero esta ya es la primera de la lista en la que sí se hace alusión al diablo. De hecho, él es pues como que la especie, el antagonista principal de la cinta. Y qué forma más clara del mal quieren en una película que el mismísimo diablo, la mismísima fuerza oscura por excelencia. Así que aquí ahora les pregunto respecto a esta película: ¿habrá tenido algo que ver el hecho de que la trama involucre directamente al diablo y que pues tenga que ver con esto del anticristo y el hijo del diablo y la profecía del fin del mundo y todo esto? ¿O solo fueron desafortunadas coincidencias lo que pasó? ¿O quizá acaso habrá tenido algo que ver el edificio Dakota? Quién sabe, a lo mejor es el edificio el que estaba maldito y algo se llevaron con ellos, algunos miembros de la producción, particularmente Roman Polanski, que le pegó no a él, sino a su esposa y a su hijo, que no llegó a nacer, y al productor. ¿Ustedes qué piensan? La siguiente película es la que yo creo, y muchos coincidirán conmigo, que es la mejor película de terror de la historia, y que causó en su momento gran controversia entre la audiencia más conservadora de los Estados Unidos y del mundo, porque esta sí, a lo mejor El bebé de Rosemary también es muy conocida, pero creo que es más probable que haya personas que no la conozcan. Pero El Exorcista creo que todos la hemos visto, y más de una vez, a mí me encanta. En cuanto al Exorcista, en lo que concierne a esta cinta, no empieza con una maldición, sino que fue un fenómeno cultural y... pues a mí social, por así decirlo, no sé cómo describirlo,
que dañó, bueno, no dañó, pero que afectó la psique de muchos espectadores en los cines, que es algo que creo, me atrevo a decir que no había pasado nunca antes y que creo que no ha vuelto a pasar. Quizá con La Bruja de Blair, pero con La Bruja de Blair eran como mareos nada más, por lo que he leído. Yo estaba muy chiquito cuando salió La Bruja de Blair, la vi en la tele ya. Pero dicen que las personas que veían La Bruja de Blair en el cine se mareaban y llegaban a vomitar porque, pues, es, si la han visto, es una película que es cámara en mano todo el tiempo y sí te puedes llegar a marear, más si la estás viendo en una pantalla grande. Pero lo que pasó con El Exorcista fue mucho más allá de eso. Durante sus proyecciones, particularmente en Estados Unidos, que es de donde se tiene registro, porque fue ahí donde se estrenó y porque pues era el, todavía era potencia Estados Unidos, había personas que salían de la sala del cine mucho antes de que terminara la película. Algunos salían aterrados, otros más salían vomitando, e incluso habían personas que aseguraban que estaban poseídos por el diablo en días posteriores de haber visto la película. De hecho, hay videos de esto, lo pueden buscar en YouTube. Yo tuve que investigar para esta película hace unos meses para el podcast de Luces, Cámara, Horror, que hablamos precisamente de todo lo que significó el Exorcista en el año que se estrenó para el mundo. Pero bueno, el punto es que de verdad lo pueden encontrar en YouTube, búsquenlo, y está muy cañón. Todos, a las personas ahí gritando en el lobby del cine, vomitando. A una persona ahí que dice: no, que me acaba de poseer el diablo. Esto es imposible, o sea, no te puede poseer el diablo por ver una película. Pero es lo que hizo esta película de tan terrorífica que era. Todos estos fenómenos que les digo, según yo, si saben de algún hecho, de algún suceso anterior a esto, por favor pónganme en los comentarios, pero según yo nunca habían sido vistos en ninguna otra película, pueden ser explicados a lo mejor de manera fácil, ¿no? Y de manera objetiva. Los más creyentes y o los susceptibles, porque no necesariamente tienes que ser católico para ser susceptible a este tipo de cosas, creían estar poseídos por todas las representaciones audiovisuales del demonio que hay en esta película. Literalmente, si han visto El Exorcista, toda la secuencia de apertura está lleno de simbolismos hacia el diablo, pero que incluso aunque no entiendas los simbolismos, sí te causa cierta angustia, cierta inquietud. El soundtrack o todo lo que suena en esta secuencia, si no han visto la película, que les recomiendo encarecidamente que lo hagan, es de esas películas que no puedes morir sin no ver. Pero bueno, el punto es que el único soundtrack que se escucha, el único sonido de fondo que se escucha en toda esta secuencia son como unos tambores, pero no se escuchan bonitos, no se escuchan estéticos. Te sacan de quicio, son unos tambores bastante feos. Toda la escena es como borrosa porque están en el desierto y está como una especie de tormenta de arena todo el tiempo. Sacan hombres así como con facciones muy feas, perros gruñendo, peleándose entre ellos, ladrando, muchas manifestaciones diferentes del mal, incluso una, pues sí, como un símbolo del diablo que llega, atraviesa de la nada, aparece una carroza negra con un hombre todo tapado, vestido de negro, con caballos negros que casi arrollan al padre Merry, el amuleto que encuentra, la estatua del demonio de Pazuzu, no me acuerdo cómo se llama el demonio. En fin, o sea, es una secuencia que de verdad literalmente dura, ¿qué? Como 4 minutos y te pone así los nervios de punta, y literalmente con eso abre la película. O sea, de aquí, si eres una persona muy susceptible, sí sales así, sí te quedas con una expresión de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Con una sensación muy fea. Y si eres católico, pues mucho peor, ¿no? Porque es algo que, pues, creo que ninguna película había hecho algo tan bien hecho a nivel audiovisual, que fuera tan poderoso a nivel audiovisual que te llegara ahora sí que al corazón. Se oye muy cursi, pero es la verdad. Los vómitos y los mareos pueden explicarse por el miedo intenso, porque no sé si les ha pasado que se espantan tanto que se vomitan. O también puede ser por el asco, porque pues la escena del vómito en El Exorcismo final pues sí está bastante, bastante creepy, además de que hay bastante sangre. El maquillaje de Regan cuando empieza a cambiar pues está bastante grotesco también, con la cara toda cortada y todo esto. Pues también te puede provocar asco y te puedes vomitar por eso. O también por los mismos sonidos estridentes, porque el soundtrack está muy bien hecho, también los efectos de sonido, la risa del demonio que está hecho... Es dato curioso, por una mujer, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero ella, la voz del demonio la hacía una mujer, una actriz, que también forma parte de esta maldición, ahorita van a ver cómo, pero bueno, o sea, es una de las víctimas de la maldición, pero el punto es que todo esto se puede explicar con esto. O sea, si como te ponían en un nivel de estrés tan alto, los efectos, las escenas, el maquillaje, todo lo de la película te ponía en un nivel de estrés tan alto que te podías vomitar, te podías sentir asqueado, o si eras creyente o muy susceptible, podías creer que estabas
poseído, pero no era más que pues tu psique. Sin embargo, hay muchas otras historias que sí tienen algo oscuro, que no tienen explicación y que le ocurrieron tanto a miembros del staff como a muchos actores e incluso a familiares de ellos. Lo que me hace pensar que esta es la primera película de la cinta, de la lista de hoy de este podcast, que no se trata de una coincidencia. Como vimos, la cuestión del Mago de Oz pues pudo haber sido muchas coincidencias malas llevadas a cabo por una producción mediocre, por alguien que no hizo bien su trabajo y por productores sin escrúpulos que empujaron a la muerte a una niña, bueno, que ya no era niña cuando murió, pero que la empujaron desde la muerte poco a poco. Lo de Rebeldes con Causa sí pudo haber sido puras coincidencias, muchas desgracias, pero en este caso no le encuentro ninguna explicación. Los voy a llevar de la mano para que entiendan qué pasa con esta película. Primero que nada, la fecha del rodaje, o sea, antes de empezar a grabar, tuvo que retrasarse debido a que un incendio destrozó los decorados de la que iba a ser la casa de los McNeil, o sea, de Regan y de su mamá. El director culpaba a algún animal alado, y esto es curioso, esto lo puse yo, que Pazulu tiene alas, lo cual esto es un poco curioso, no sé, tal vez estoy siendo demasiado conspiranoico, probablemente una paloma, que se hubiera abierto camino entre las cajas de circuitos del edificio y esto provocó el incendio. El detalle que da escalofríos es que todo el lugar quedó inservible, excepto la que iba a ser la habitación de Regan, que permaneció impoluta entre las llamas. Les digo, esto fue antes de siquiera empezar a grabar, o sea, esto tal vez pudo haber sido una coincidencia, quién sabe. El siguiente punto es que tanto Linda Blair, que es la niña que, bueno, en ese entonces era una niña que interpretó a Regan, tanto ella como la actriz que interpretó a su madre, que se llamaba, no sé si ya falleció, Ellen Burstyn, ambas sufrieron importantes daños en sus espaldas cuando realizaron algunas escenas de riesgo en las que a sus personajes se les zarandeaba y se les lanzaba por la habitación. Como si ya se han visto la película, sabrán que por lo menos a la mamá es arrojada así por la habitación y creo que hasta por las escaleras en varias ocasiones en la película. De hecho, durante la escena en la que Regan le pega a su madre y ella sale disparada contra la pared después de que se está masturbando con el... Espero que no me censuren por esta palabra. Bueno, que se está autocomplaciendo con el crucifijo en una escena bastante fuerte que muchos creyentes pegaron el grito en el cielo al verla. Cuando Regan le pega, y obviamente ya tiene la fuerza del demonio, entonces la mamá sale volando del otro lado de la habitación. El grito que se escucha en la película, si la ven en su idioma original, claro, es un grito de dolor verdadero. O sea, porque cuando jalaron a la actriz, a Ellen Burstyn, que es la mamá, con el arnés sufrió, o sea, tuvo un mal funcionamiento y creo que le fracturó algo en la espalda, no me acuerdo, el punto es que la lastimó muy grave y el grito de dolor real era tan doloroso de escuchar que el director quiso dejarlo en el corte final. Entonces, cada vez que vean El Exorcista en su idioma original y vean esta escena y escuchen el grito, sepan que se están espantando porque fue un grito de dolor real. Y que además ocurrió sin planearlo. En cuanto a la fase ya de postproducción, es decir, cuando ya estaban editando la película, para la escena en la que el demonio finalmente abandona el cuerpo de Regan, se grabaron varios sonidos reales, y uno de ellos era el de varios cerdos chillando en el matadero. O sea, el chillido del demonio que se escucha cuando Regan está ya en el... Digo, el padre Carras está en el enfrentamiento final para que saque a Regan de su cuerpo, para que saque al demonio del cuerpo de Regan, son ruidos de cerdos a punto de morir. Los actores Jack McGowran, que él interpreta al director de la película en la que está actuando la mamá de Regan, porque recordemos que ella es actriz en la película, y la actriz Vasiliki Maliaros, que interpreta a la madre de Carras, ambos murieron con la película todavía en la sala de postproducción, o sea, todavía no se estrenaba la película y estos dos actores ya habían fallecido. Lo mórbido de esto es que los personajes de los dos mueren en la película. La muerte de Jack McGowran no es tan importante dentro del filme porque su personaje no es tan grande, pero el de la madre de Carras, si han visto la película, saben que tiene un gran peso para el personaje del padre Carras, que es pues se vuelve el protagonista de la película en cierto momento. Entonces esto se volvió bastante mórbido y es un toque como muy siniestro de esta película. Otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara, o sea, 7 además de estos 2 actores que ya habían fallecido. Algunos por causas no muy claras, uno de ellos fue un celador, o sea, un guardia de seguridad, que fue encontrado muerto una mañana en el set cuando todos llegaron, o sea, apenas iban abriendo el set y lo encontraron muerto y nunca supieron qué le pasó, nada más lo encontraron ahí.
él fue como el caso más sonado, los otros no se conocen tan bien. A uno de los camarógrafos también, por ejemplo, dicen que lo empujaron por las escaleras, las icónicas escaleras donde el padre Carras muere al final, que salen en varias tomas en la película. Pero él afirma que no había nadie detrás de él, pero él dice que él sintió como lo empujaron. El abuelo de Linda Blair murió también durante el rodaje de la película. Y otro familiar que se vio afectado indirectamente por esta película fue el hermano de Max von Sydow, que es el actor que da vida al padre Merrin. Él también murió, pero de manera más oscura, pues según este actor von Sydow, tras saber la hora de muerte, él asegura que cuando, al mismo tiempo que su hermano estaba muriendo, él estaba grabando precisamente nada más y nada menos que la escena del exorcismo final con Regan. Para acabar con las desgracias asociadas a los familiares, es decir, como que víctimas indirectas de la maldición de esta película, en 1987 la actriz Mercedes McCambridge, quien es esta actriz fenomenal que hace la voz del demonio Pazuzu y que seguramente a más de uno les dio pesadillas, ella vivió una nueva tragedia porque su hijo asesinó a su esposa, es decir, a la nuera de la actriz, y a sus hijos antes de suicidarse. Recuerden, esta mujer es quien dio vida al demonio, o sea, prácticamente ella interpretó al demonio. Y aparte, muchas de las líneas que dice, pues insultan a Dios directamente. La postproducción de la película se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. Ese es como un pequeño dato oscuro curioso. La noche del estreno de esta película en Roma, en Italia, el cine estaba muy cerca de unas iglesias del siglo XVI con gigantescas cruces. Cuenta el público que asistió a esa función de estreno que cuando estaban entrando al cine empezó una tremenda tormenta con una lluvia torrencial así a más no poder, y justo antes de que empezara el filme un horrendo sonido sonó afuera. Cuando todos salieron a ver qué había pasado, todos espantados, vieron que una de las cruces que estaban alrededor en una de las iglesias había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo. Y obviamente muchos le echaron la culpa a la película, porque aparte pues Roma, ahí se ubica el Vaticano, es quizá la ciudad más religiosa de todo el mundo, y van y estrenan esta película del anticristo, pues obviamente hubo quien puso el grito en el cielo. Además de que los italianos pues son muy, muy, muy católicos. Como ven, demasiadas cosas, demasiadas para ser coincidencias. No son 3-4 muertes, no es un par de muertes, son muchísimas. Y algunas cosas como lo de las cruces que estaba pues de miedo, o lo de la casa que se quemó, en fin. La mayoría son muy difíciles de inventar como para que fueran simple marketing para una película de terror. Y otras más pues se tienen registros en video, ¿no? Y obviamente pues de lo de las muertes, pues cómo vas a fingir una muerte. Así que, ¿será que en verdad el exorcista estaba maldita? Esta es la única, bueno, no la única, pero es la primera que hasta ahorita, mientras hacía el guión ayer por la tarde, me puso a pensar. La siguiente película, ya llevamos 1 hora 10, a esta sí, esta vez sí cumpliré mi promesa de que el podcast va a durar más de la hora y cuarto, ya me veo mañana editando. Aparte acabo de comprar un nuevo programa de edición, entonces me estoy tardando un poco más en lo que le agarro la onda, pero bueno, lo que hago por ustedes, queridos hijos de la noche. La siguiente película es otra que involucra al demonio, esta ya es la tercera que involucra al demonio, y es la película de La Profecía. En este caso, aunque no fueron tantos sucesos aislados, por así decirlo, como en los casos anteriores, los que llevaron a pensar que es una cinta maldita, sí pasó un pequeño número, o pasaron un pequeño número de eventos, pero con una alta cifra de tragedias de víctimas mortales. Durante el rodaje de La Profecía, su protagonista, Gregory Peck, fue impactado por un rayo y tan solo horas después el avión en el que viajaba el guionista de esta película también fue alcanzado por un rayo. El equipo entonces decidió mejor, por miedo, alquilar un jet privado, pero finalmente decidieron no subir y ese avión lo usaron como para vuelo comercial. O sea, ya finalmente no viajó el staff de la película, el equipo de producción. Dijeron, ¿saben qué? Pues ya está aquí, vamos a... que sea un vuelo comercial. Le asignaron un número y pasajeros X se subieron a este avión. Sin embargo, el avión despegó. Ellos no iban a bordo, los actores y el equipo de producción no iba a bordo. Pero les digo, sí iba gente normal que nada tenía que ver con la película. Y pocos minutos después, este avión se estrelló con un automóvil que acabó con la muerte de la esposa y el hijo del piloto del coche. Además, todos los pasajeros de la aeronave también murieron en el accidente. O sea, aquí, pues ¿cuántas personas caben en un avión? Todos ellos murieron. El único sobreviviente de este accidente fue quien iba manejando el coche contra el que se estrelló el avión.
Además, unos meses después del estreno de la película, el encargado de los efectos especiales llamado John Richardson sufrió un accidente de coche en Holanda cuando estaba trabajando en la película llamada Un puente lejano, no la he visto. Y su asistente, llamada Liz Moore, murió decapitada, igual que en una de las escenas de la profecía. Tiene también como 6 años que no veo esta película, pero según yo el que muere decapitado es uno de los sacerdotes, pero no me acuerdo bien. Tras este choque, Richardson dice que él levantó la vista hacia la carretera en la que él iba manejando y vio un cartel de tráfico que decía Omen, se escribe O-M-M-E-N, 6.66. O sea, el cartel decía que si seguía por ese camino iba a llegar a un poblado o a un lugar que se llamaba Omen con doble M y que estaba a 6.66, no sé si kilómetros o millas. Pero lo creepy de esto es que la película, o sea, el nombre, el título original en inglés de la película es The Omen con una sola M, o sea, O-M-E-N. Y pues todos saben la conexión que hay con 666, el número de la bestia, que es el día en que va a nacer el anticristo y todo esto. Y pues de lo que obviamente habla la película de la profecía. Aquí cabe resaltar, estoy hablando de la primera película, porque hay varias. Para rodar ciertas escenas de la película necesitaban unos felinos, pues, como bien recordarán, según yo también usan unos perros. Pero contrataron un cuidador para estos animales, para los felinos, llamado Sidney Bamford, para que los trajera al set. Poco después del rodaje, parece que Bamford soltó el cordón de seguridad y murió a manos de estos animales. Como ven, también la profecía tiene su lado bastante oscuro. Y creo que esta no es tan conocida, al menos yo no conocía la maldición de esta película. La siguiente película, según yo, no habla del diablo como tal, pero creo que esta es la más conocida. Y estoy hablando de la película Poltergeist, que también es de mis películas no solo ochenteras favoritas, sino de terror. No he visto la versión nueva, el remake que salió hace unos años, y tampoco he visto las secuelas, pero la primera película es genial. Esta cinta está producida por Steven Spielberg, y originalmente, este es un pequeño dato curioso que quizá les interese a alguno de ustedes, es que él la iba a dirigir, pero no la dirigió porque al mismo tiempo estaba trabajando en E.T., y es que lo curioso es que la película que él pensó en primera instancia iba a ser la película con la trama de Poltergeist, pero en vez de ser una familia cuyo hogar es invadido por fantasmas o por seres interdimensionales, era invadido por extraterrestres. O sea, los villanos de Poltergeist originalmente iban a ser extraterrestres. Sin embargo, supongo que por Star Wars, creo que Star Wars, El Imperio Contraataca, y obviamente la primera película se estrenaron antes, entonces la productora le dijo, ¿sabes qué? No, mejor a los extraterrestres, ahorita usa los de buenos. Hay quien dice que muchos hicieron películas con extraterrestres amistosos en esta década de los 80, porque fue la época en la que el gobierno de Estados Unidos iba a revelar que tienen contacto con ellos. Esto ya es una teoría conspirativa que leí por ahí, quién sabe, pero porque ya saben, estuvo la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Star Wars, Superman, todas estas películas, ¿no?, con extraterrestres amistosos. E.T. era pues así, estaba ALF, E.T. era el pico de esta pirámide. Pero lo chistoso es eso, que los villanos de Poltergeist iban a ser extraterrestres, pero la productora le dijo, ¿sabes qué? Mejor haz una película con extraterrestres amistosos. Pero él quería hacer la película de terror, entonces pues él se quedó haciendo E.T., dirigiéndola, y produjo Poltergeist. Y pues el director de esta película dice que él estaba ahí todos los días chingando. O sea, prácticamente Steven Spielberg dirigió también Poltergeist. O sea, estaba dirigiendo dos películas al mismo tiempo. Pero bueno, entrando a la maldición de esta película, Dominic Dunne, que es la joven actriz que hacía de hermana mayor de Carol Ann, la niñita adorable rubia, en la ficción, esta chica, cuando tenía 22 años, fue asesinada por su novio, que la estranguló, y otros dos actores también murieron por problemas de salud. Así, con estos casos empezaron los rumores de la maldición de esta película desde la primera cinta. Primero se dijo que se utilizaron esqueletos reales en la escena, en la famosa escena cuando la mamá de la niña se cae a la alberca en plena lluvia, y aparte se supone que el barrio donde viven está construido sobre un cementerio de indígenas o algo así, según recuerdo, y pues la lluvia hace que estos esqueletos de estos indígenas salgan a flote, y que ellos son los culpables de la maldición, que también de eso se toca un poquito en El Resplandor.
Pero hay quien dice que los esqueletos que se usaron en esta escena eran esqueletos reales porque les salían más baratos a la producción que comprar esqueletos falsos. Esto nunca se ha confirmado y también se dice que uno de los actores realizó un exorcismo durante el rodaje. Esto no encontré si en el set o en su casa o qué onda, pero esto es lo que dicen. También no se dice cuál de los actores, pero seguramente pues no hay muchos actores en esta película, no hay muchos personajes. Seguramente fue el que interpreta al papá. Mientras se grababa la segunda parte de esta película, la cual no he visto, ocurrió quizá lo que desembocó en el inicio, o sea, esto fue el inicio de la tragedia más grande que involucra esta cinta de películas. Heather O'Rourke volvió a interpretar a Carol Ann, pero la joven actriz, que pues aquí todavía era una niña pequeña, comienza a sentirse mal durante el rodaje, pero nunca se le diagnosticó por qué se sentía tan mal. Al parecer era algo del estómago, pero no supieron decir bien qué era. El actor Julian Beck, que le da vida al tenebroso reverendo Kane en el filme, que viendo las imágenes sí da bastante miedo, él sufrió un cáncer de estómago que acabó con su vida cuando la película aún estaba en postproducción. O sea, murió literal poquitito después de que terminara de grabar la película. Will Sampson, que interpreta a un brujo en la película llamado Taylor y que afirmaba ser chamán en la vida real, murió un año después del estreno de la película por complicaciones en un trasplante de corazón y de pulmón. Esto pues sí es un poquito de esperarse, o sea, de por sí un trasplante es complicado, imagínense de corazón y aparte de pulmón. Esto es, lo veo un poquito más, no como algo maldito, sino algo pues lamentable, pero que posible. Es durante el rodaje de la tercera entrega, porque sí, hay tres películas de Poltergeist, que Heather O'Rourke, aquí ya contaba con 12 años de edad, muere antes de terminar de grabar la película, porque sufrió un paro cardíaco y un choque séptico subsiguientes a una obstrucción intestinal, posiblemente a causa de una estenosis intestinal aguda. Esto se cree que venía ya arrastrando esta enfermedad desde que grabó la segunda película un par de años atrás. Nunca se le trató porque no se le supo diagnosticar y a los 12 años muere esta joven actriz que seguramente de haber vivido todavía estaría haciendo películas hoy en día porque Poltergeist ha sido de las películas más famosas y más exitosas de todos los tiempos. Se tuvieron que grabar algunas escenas, algunos planos con una doble. Supongo que la sacan de perfil o de espalda como suelen hacer cuando pasa esto. Y la película se dedicó obviamente a la memoria de esta niña. Antes de la muerte de Heather, en el transcurso de del rodaje de la película, fallecen otros dos actores secundarios por problemas de salud. La maldición de la saga ya estaba en boca de todos y se empiezan a revelar accidentes que no se habían conocido hasta entonces, como por ejemplo sets de grabación que se quemaban sin explicación, objetos que desaparecían sin que nadie los tocara, y el largo reguero de cadáveres que había dejado tras de sí cada una de las entregas de la trilogía, las cuales, como les acabo de decir, incluía a la protagonista principal. En 2015, esto era lo que les mencionaba al principio del podcast, se hace un documental titulado La maldición de Poltergeist, que analizaba todos los hechos extraños sucedidos a la franquicia, al miembro del staff, actores y todas las personas involucradas. Pese a todo, Poltergeist se convertiría después en una serie de televisión, esto yo no lo sabía. Y también, les digo, hace unos años, en 2015, se hizo un remake de la primera entrega a cargo del director Jill Kennan. Hasta ahora, no ha pasado nada relacionado con los involucrados de estos proyectos, nada malo me refiero, no se ha cobrado ninguna víctima de la maldición, ni del documental, ni del remake, más que creo que no tuvo mucho éxito, esa fue su maldición, ni de la serie de televisión. ¿Ustedes qué opinan, hijos de la luna? Yo pensaría que todo es una coincidencia, pero sí es muy poco común que la estrella infantil de una franquicia muera a tan corta edad. O sea, sí ha habido casos de actores que mueren mientras graban una película, hasta Paul Walker y muchos otros más, incluso de series, pero una niña es muy raro. Pero bueno, han pasado muchas cosas según esto, pero quién sabe. ¿Ustedes qué opinan? Y finalmente, según mi reloj, ya llevamos 1:20, 1:20, a ver en edición cuánto tiempo es. Pero ya llegamos a la última. Esta no es solo una película, es una franquicia completa de la que tenía muchas ganas de hablar, que cuando supe de ella me quedé frío, porque es de mis personajes favoritos y es de mis películas favoritas. Y estoy hablando de Superman. Como ven, cerramos con una película que no es de terror, pero que esta sí parece ser una maldición. Y la verdad es que se ha cargado un número gigantesco de víctimas. Yo creo que más que todas las demás
juntas. También quizá porque es una franquicia muy vieja. O sea, Superman empieza, si no estoy equivocado, en los 40 con los cómics. Y pues sacaron series animadas, películas de televisión. Obviamente las películas de Richard Donner protagonizadas por Christopher Reeve. Y pues hasta ahorita con Henry Cavill. Está la serie donde nuestro querido Derek Hale de Teen Wolf es Superman ahorita, Supergirl. Bueno, el spin-off que tiene ahorita Superman y todos, o sea, es una franquicia que ya va para 100 años. Pero bueno, ¿cuál fue la causa de esta maldición? Parece ser que fue, o que la creación de Superman fue demasiado poderosa para la humanidad, que es un hombre invencible e indestructible, o quizá fue el karma que actuó contra varias personas relacionadas a esta por una injusticia que se le hizo, se le llevó a cabo a los creadores de Superman. Esta maldición, yo supe de ella en 2013. Yo siempre fui fan de Superman. Cuando todos los niños prefieren a Batman, yo prefiero 10 millones de veces a Superman. Entonces, yo era mega fan de las películas de Christopher Reeve cuando era niño, aunque no son de mi edad para nada, de mi época, perdón. Pero yo amaba las películas de Superman. Y cuando se estrenó Man of Steel en 2013, que yo iba saliendo de secundaria, me acuerdo que me encontré con un artículo en internet sobre esto y me quedé así de, ¿what? Porque está muy, muy cañón. Y en ese artículo, en 2013, hace 7 años, decía que ya estaba terminada, pero no fue así. Y ahorita van a ver por qué. La primera víctima, esperen, déjenme ver si sí está grabando esto, porque luego se traba, se para, y no quiero estar hablando a lo estúpido. Sí está grabando. La primera víctima que se cobra esta maldición es Kirk Allen. Este actor protagonizó dos series de televisión de 15 episodios cada una. La primera se titulaba Superman en 1948. Y fue considerada la serie de mayor éxito de todos los tiempos, al menos hasta ese momento. Y también participó en la serie de Atom Man vs. Superman 2 años después, en 1950. Y que fue considerada la miniserie más taquillera hasta ese entonces. Este actor murió de Alzheimer a los 88 años en 1999. Esto pues sí, puede no verse como parte de la maldición. A fin de cuentas, murió por la edad. Este actor, o sea, vivió 88 años. Sí tenía Alzheimer, pero se puede ver como algo natural. Pasemos a la siguiente víctima, que se llama Buzz Collier. Buzz prestó su voz para el primer dibujo animado de Superman, que salió en 1941 y fue cancelado en 1943. Asimismo, este actor participó en el show llamado To Tell the Truth, y luego en 1996, o sea, ya más de 40 años después de su debut como Superman en la versión animada, regresó al mundo del Hombre de Acero en The New Adventure of Superman, el programa animado de CBS. Creo que es la serie que yo veía, no me acuerdo, según yo sí, es la que es como compañera de la clásica serie animada de Batman, ¿no? Según yo, que el estilo animado es muy parecido. No me acuerdo si es que en español nada más era Superman. Entonces yo la veía en Warner, no sé si sea la misma. Pero por la época creo que sí. 3 años después, este actor murió de una enfermedad circulatoria a los 61 años. También, como ven, pues ya de edad bastante avanzada el señor. La siguiente víctima es Lee Quigley. Este actor es, si no, no, a lo mejor no lo conocen porque él fue el bebé que dio vida a la versión bebé de Superman en la primera película de Superman de 1978, la que es dirigida por Richard Donner y interpretada, protagonizada, perdón, por Christopher Reeve. O sea, este bebé, este niño Lee Quigley, estuvo en manos del inmortal Marlon Brando, porque recordemos que Marlon Brando interpreta al papá de Superman en estas películas. Este niño, bueno, que ya no era niño, murió en 1991 a los 14 años a causa del abuso de solvente. Esto sí ya no es natural, esto ya puede ser considerado parte de la maldición. Porque aquí, bueno, todos los que hemos visto hasta ahorita han interpretado a Superman. Todas estas víctimas interpretaron a Superman de una u otra manera. Prestaron voz, lo interpretaron en la tele. Y este niño lo interpretó en la película que definió al cine de superhéroes, de Superman cuando es bebé. El siguiente actor es George Reeves. Él fue el primer Superman del cine, porque el primero que checamos fue Superman en la televisión. Este ya fue Superman en el cine y participó en Superman y los Hombres Topo de 1951, y después siguió interpretando al Hombre de Acero durante 6 temporadas en Las Aventuras de Superman, que se transmitió de 1952 a 1958. Por la época, supongo que fue como en respuesta a la serie de Adam West de Batman, pero ahí sí no sé, la verdad, soy muy malo con los años.
tuvo una muerte bastante extraña porque nunca quedó claro si a sus 45 años se suicidó de un disparo en la cabeza o si fue asesinado por orden de una ex amante despechada a la que de hecho él dejó todo su patrimonio. Muchos rumores aseguraron que había sido el primer caso debido a su frustración por el estancamiento que sufrió su carrera, que vamos a ver más adelante que le pasó a casi todos, al menos de los Superman modernos, le pasó a Tom Welling, que lo interpretó en Smallville, le pasó a Brandon Routh, que lo interpretó en Superman Returns, que bueno, él ahorita ya regresó primero como otro superhéroe, como Atom, en Legends of Tomorrow, y ahorita va a volver a ser Superman en Crisis de Guerras Infinitas, o no sé cómo se llama el programa, y... afortunadamente no le ha pasado a Henry Cavill, pero a muchos les pasó lo mismo, de esto de que su carrera se vio truncada por interpretar al Hombre de Acero. Otros medios en su momento dijeron que Reeves había saltado de una ventana creyendo que podía volar. Esto no lo veo muy, muy factible, pero eso decían. La siguiente víctima es obviamente la más conocida de todos y es Christopher Reeve, que para mí y para muchos va a ser el mejor Superman de todos los tiempos. Christopher Reeve obviamente no fue para nada el primer hombre que interpretó a Superman, pero sí interpretó a la que quizá es su versión más famosa en las películas de Richard Donner. Y fueron 4 películas: Superman de 1978, luego Superman 2 de 1980, que ya la dirigió Richard Lester, ya no fue Richard Donner. Ah, bueno, sí, la codirigió, por lo que estoy viendo aquí. Luego siguió Superman 3 del 83, dirigida por Richard Lester otra vez, y Superman 4, que es la verdad sí está muy mala esa película, Superman 4, En busca de la paz, de 1987, dirigida por Sidney J. Fury, y por algo que leí en alguna ocasión, creo que el mismo Christopher Reeve tuvo que ver con el guión de esta película. A diferencia de George Reeves, Christopher sí realizó otros papeles que igualmente le dieron popularidad. A mí me gusta mucho una que viaja en el tiempo, creo que se llama Pídele al tiempo que vuelva o algo así, es de romance pero está muy buena, se la recomiendo. Su última aparición de hecho fue en la serie de Warner de Smallville, que como saben también cuenta la vida de un Superman adolescente. Él aquí dio vida al Dr. Virgil Swan, que fungía como mentor del adolescente Clark Kent, interpretado por Tom Welling. Este último fue años después de que sufriera un accidente a caballo en 1995, que lo dejó parapléjico, en silla de ruedas y con respiración asistida. Esta fue como, aquí se popularizó esto de la maldición, porque un poquito antes de que se cumplieran 10 años de la cuarta película, Christopher Reeve tiene este accidente y queda parapléjico, no puede volver a actuar más que para esta serie de Smallville. Christopher Reeve murió en 2004, a los 52 años, o sea, bastante joven. Yo todavía me acuerdo cuando vi la noticia, me acuerdo que me estaba arreglando para ir a la primero de primaria, por lo que estoy viendo en el año. Yo me acordaba que era en el kinder, pero por el año me acuerdo que fue en la, veo que es en la primaria, a causa de un ataque cardíaco. También obviamente, bueno, causado por su enfermedad, bueno, por su condición, porque no era una enfermedad como tal. Incluso en Smallville hubo un capítulo dedicado en su honor y la serie no pudo seguir involucrándolo en la trama. También, bueno, aquí ya rompimos con la cronología, pero Marlon Brando, quien interpretó a Kal-El, el papá de Jor-El, interpretó a Jor-El, el papá de Kal-El, en las películas de Superman, también fue víctima de esta maldición. Bueno, solo sale en la primera, por lo que eso sí, no me acuerdo si sale en las demás, pero en la primera obviamente sale, no me acuerdo si sale en las demás películas. Pero bueno, el punto es que todo comenzó con problemas familiares que según muchos medios se debieron a su participación en esta película de Superman en particular. Porque llegué a leer en algún momento que nadie podía creer que un actor tan respetado como Marlon Brando hubiera aceptado salir en una película de superhéroes. Recuerden, en el 78 no había Avengers, o sea, las películas de superhéroes, creo que ni siquiera había habido películas de superhéroes que se tomaran en serio. Comenzamos con que su hijo le disparó al novio de su media hermana y fue encarcelado por esto. Después, en 1955, su hija, la hija de Marlon Brando, se suicidó y esto ocasionó que el actor cayera en depresión y engordara mucho. Para 2004 murió a causa de fibrosis pulmonar y una falla en el corazón. Después está el caso de Margot Kidder, que terminó hace poco, de una manera muy trágica. Margot Kidder, si no lo ubican por el nombre, ella interpreta a Lois Lane en los 4 filmes de Superman al lado de Christopher Reeve. Ella sufrió de un fuerte desorden bipolar que le ocasionó un episodio de amnesia y hizo que se perdiera durante varios días. La estuvieron buscando sus amigos, familiares, la policía, y finalmente la hallaron en el jardín de una casa, toda estresada y confundida, estaba en completa crisis debido a su padecimiento mental, a su desorden mental, bipolar, y se había arrancado la ropa y varios dientes.
Después, en 2002, sufrió un grave accidente automovilístico en el que se rompió la pelvis y finalmente hace 2 años, en 2018, murió por causas desconocidas en su casa de Montana a los 69 años. O sea, ya estaba ya también bastante mayor, pero aún así, un caso bastante lamentable. También está el caso de Richard Pryor, que es actor y comediante que dio vida a Gus Gorman, que es uno de los dos villanos en Superman 3, al lado de Lex Luthor. Interpretado por... ¡Ay, se me fue el nombre de este actor! Actorazo también, se me fue ahorita el nombre. Gene Hackman. A este actor se le diagnosticó esclerosis múltiple 3 años después del estreno de Superman 3, o sea, en el 86. Y finalmente, en 2005, murió de un ataque cardíaco. Está también el caso de Allison Mack, que es el más sonado y por eso les digo que la maldición no terminó. Les digo, yo en 2013 leí... Sí, ya, la maldición terminó, ¿no? Como Henry Cavill no le ha ido mal, eso estaban diciendo. Pero para empezar, bueno, aquí no está contemplado, pero está el caso de Tom Welling, que lo único que logró hacer en su carrera fue la serie de Smallville. Y salió en las películas de más barato por docena, pero no hizo nada más, tristemente. Y está el caso de Allison Mack, quien interpretaba a Chloe Sullivan en la serie esta de Smallville, al lado de Tom Welling. Durante 10 temporadas, Allison interpretó a la mejor amiga de Clark. Y finalmente, años después de que terminara la producción, hace poquito... literalmente creo que fue el año pasado o antepasado, la actriz se vio involucrada con un caso de una secta de explotación de mujeres. Hace un par de meses, en febrero, bueno, aquí dice hace un par de meses, no me fijé en el año que fue escrito el artículo de que saqué esta información, pero según yo fue el año pasado, si no me equivoco. Esta mujer fue aprehendida en Puerto Vallarta, aquí en México, y posteriormente extraditada a Estados Unidos para ser procesada por el delito de tráfico sexual y conspiración para labores forzadas. Esto me acuerdo, fue muy sonado. Seguramente escucharon de esto o lo leyeron en algún lugar, en Facebook seguramente. También está el caso de Dana Reeve, que es la esposa del difunto Christopher Reeve, que aunque no apareció en ninguna película de Superman, fue como que una víctima colateral de esta maldición, de la que creo que su esposo Christopher Reeve sí fue el Superman más famoso y el más querido por muchos de nosotros, pero creo que también fue el que se llevó la peor parte de la maldición, de la supuesta maldición, y ella pues fue tan fuerte quizá que le pegó también a ella. Y en 2006, 2 años después de que muriera Christopher, ella también falleció de cáncer de pulmón a los 44 años. Lo más raro de esto es que ella nunca fue fumadora. A lo mejor era fumadora pasiva, como les dicen, pero quién sabe. Y finalmente está el caso de Jerry Siegel y Joe Shuster. ¿Quiénes son estos hombres? Pues son el escritor y el dibujante, respectivamente, que crearon a Superman. Ellos tienen una historia muy bonita de amistad y de superación personal. Es una historia de dos amigos que a uno le gustaba escribir y al otro le gustaba dibujar. Eran los típicos nerds de Estados Unidos que se ven en las películas sin amigos, que les hacían bullying, con enfermedades, con alergias, con asma, y que no cabían en el mundo, no encontraban su lugar. Se hacen amigos, crean este personaje y empiezan a tener éxito. Sin embargo, les estaba yendo tan bien que se vieron forzados y vendieron los derechos de su creación a DC Comics, que eran quienes lo estaban publicando, por una suma de dinero ridícula en comparación a las enormes ganancias que estaba generando. Y ellos no, o sea, cuando ellos se dieron los derechos a DC Comics, ellos dejaron de recibir completamente dinero de esto. Obviamente ellos ya no estaban involucrados, ya no estaban escribiendo ni dibujando el personaje, y creo que incluso hicieron como su propio cómic independiente, pero nunca tuvo éxito. Y a pesar de los esfuerzos que ambos hicieron por recobrar el poder sobre Superman y tener un poco de las riquezas de DC Comics, o al menos lo que les correspondía, no tuvieron éxito en esos años. Y su vida, de hecho, fue bastante mala durante estos años que eran posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde Superman se disparó a tal grado que pues su éxito trajo el surgimiento de Batman, también en DC Comics, y en Marvel trajo a su contraparte, que era el Capitán América, el submarinero Namor, la antorcha humana original, en fin, muchos otros superhéroes. O sea, Superman no solo empezó a los superhéroes en el cine, sino en su momento también en los cómics. En 1950, por ejemplo, la vista de Joe era el dibujante, su vista fue empeorando al punto de que ya no pudo dibujar más,
y tuvo que conseguir trabajo de repartidor para poder ganar algo de dinero. O sea, vivía apenas y le alcanzaba para ganar dinero, para comer con su esposa. De hecho, en un documental que vi, en una ocasión tuvo que llevar algo al edificio de DC Comics y fue humillante porque era invierno y él iba nada más con su uniforme de repartidor. Y el güey creo que fue el güey que le compró los derechos, o sea, que era de los directivos de DC, se sintió tan mal que le dio unos billetes para que se comprara un abrigo porque estaba muy, muy mal. Y por su parte, Jerry, el escritor, lanzó en 1975 una campaña publicitaria en la que participó Joe, que también en cuanto vendieron Superman, se fueron distanciando poco a poco después de ser amigos desde que eran niños. Pero se reunieron aquí y empezaron a protestar con la forma en la que DC los trató a los dos, o sea, en el 75, o sea, a punto de que se estrenara la película de Richard Donner. Debido a la mala publicidad sobre la empresa y con el estreno de la película, les digo, 3 años después, DC y Warner indemnizaron a Jerry y Joe con una pensión de por vida de $20,000 al año, más beneficios para la salud, que si hacemos cuentas, pues fue bastante poco. También como que algo para ellos muy, muy especial y muy importante fue que les dieran el crédito de la creación al final de la película. O sea, la primera vez que les dieron después de muchos años, desde que ellos vendieron los derechos a DC, de la creación fue al final de la película de Superman, o al principio, no me acuerdo dónde aparece, pero eso fue como para ellos, ya, ganamos. Aunque, pues muchos dicen que, no, que les vieron la cara de todos modos con lo que les dieron, con la indemnización. Hay quien dice que esta maldición fue creada por los mismos creadores de Superman en venganza por haber sufrido tan mala suerte a manos de DC Comics y de todo el chanchullo que les hicieron. Pero si esto es cierto, entonces ¿por qué ellos también sufrieron tanto a causa de esto? Porque no fue 1 o 2 años, fue gran parte de su vida adulta. Unos más dijeron que la maldición terminó con el estreno de esta primera cinta de Superman, donde les digo, por fin les dieron crédito de que ellos eran los creadores. Pero como puedes ver, esto no terminó ahí. O sea, a lo mejor para ellos sí, pero esto apenas empezaba y se cobró muchas víctimas esta maldición, a Christopher Reeve, a su esposa, en fin, a todos estos. Algunos murieron, algunos otros, por ejemplo, solo se estancó su carrera, pero como ves, fueron muchas personas. Había a quien también decía que la maldición había terminado con Superman Returns, Superman Regresa, que salió. Esa, sí, creo que sí la fui a ver al cine, estaba ahí en tercero de primaria, y es como continuación, o sea, se puede contar como Superman 5. Y Brandon Routh, aunque no le ha pasado nada, afortunadamente un accidente ni nada, su carrera sí se vio truncada. Apenas ahorita regresó con Legends of Tomorrow, les digo, y creo que va a volver a interpretar a Superman en la tele, en este como multiverso que se tiene. Y afortunadamente a Henry Cavill no le ha pasado nada, de hecho tiene mucho éxito como actor, afortunadamente tiene salud y todo esto, pero si se ponen a pensar, su personaje fue de los que fueron eliminados del universo expandido de DC, o sea, de las películas. Los únicos que se quedaron fueron Batman, no es cierto, no, creo que a Batman de Ben Affleck sí lo sacaron, ¿no? O sea, los únicos que se quedaron fueron Aquaman de Jason Momoa y la Mujer Maravilla de Gal Gadot. Ahorita, recientemente regresaron Batman y Flash, o sea, los de Ben Affleck y Ezra Miller, pero según yo, Henry Cavill no ha regresado, o sea, Superman ya está fuera. Los proyectos de Warner que tenían en puerta también fueron cancelados. La película de la Liga de la Justicia fue un fraude. También está esto de que grabando la Liga de la Justicia se suicidó la hija de Zack Snyder. Ben Affleck recayó en el alcohol. O sea, aquí, si lo ven de esta manera, la maldición sigue. La maldición de Superman. Y luego también otra prueba de que no ha terminado es lo que le pasó a la actriz de Smallville, que les digo, pasó hace apenas unos años. Según yo, fue el año pasado. Y espero que no le pase nada a nuestro querido Derek Hale, al actor Tyler Hoechlin, quien es Derek Hale en Teen Wolf y que interpretó a Superman en la serie de Supergirl y que ahorita, según yo, tiene un spin-off que se llama Clark y Lois o algo así. Esperemos que no le pase nada a nuestro querido Derek. Y yo les pregunto, ¿qué habrá sido? ¿Una maldición que ya traía el personaje desde que fue concebido y que se ha cargado a todas esas... cargado, dije cargado, no cagado, a todas estas personas? ¿O fue el hecho de que fuera una especie de venganza metafórica de uno de sus creadores que trajera esta carga negativa? Porque el padre, creo que del escritor de Jerry, murió en un asalto y por eso él tenía esta cuestión de querer un héroe, porque su papá murió en un asalto, algo que les digo, no era común en esas épocas. Creo que él era niño cuando pasó esto. ¿O será karma por lo que le hicieron a los creadores, los de DC? Porque si se pueden pensar, fueron los mejores librados de la maldición.
o será solo una coincidencia, porque les digo, esta es una franquicia que ya casi cumple 100 años de antigüedad y con cientos, si no es que miles de personas relacionadas a lo largo de los años con Superman en todos los medios que ha abarcado: cómic, creo que novela, películas, animación, en fin. Pero bueno, amigos, esta, no mamen, perdón por la palabrota, pero ya vamos casi 2 horas de podcast. Esta vez sí quedó bastante largo. Les digo, los podcasts que no grabé en las semanas pasadas se los voy a traer ahorita. Espero que quede listo para el miércoles. Les digo, esto lo estoy grabando el martes, ahorita ya es medianoche. Pero conclusiones, pues hay cosas de toda esta lista de películas que sí podrían ser coincidencias, pero hay otras que no. Por ejemplo, las que más miedo me dan son las de Superman y la del Exorcista. Están muy, muy cañonas. Pero lo importante es lo que piensen y digan ustedes, así que por favor, si están en YouTube, déjenme saber en los comentarios qué opinan, cuál les dio miedo, qué creen ustedes, si son maldiciones, son coincidencias o qué está pasando aquí. Les recuerdo rápidamente, les dejo mis redes sociales, mi Instagram, Facebook, Twitch y mi correo electrónico y mi cuenta de Spotify por si quieren descargar el podcast, abajo en la descripción. Nos vemos mañana jueves en Twitch, vamos a estar hablando de Creepypastas, el directo que les debía. Y el viernes nos vemos en YouTube en directo a las 5 de la tarde, hora de México, para estar hablando de la serie precisamente de Teen Wolf o Un Lobo Adolescente. Yo me despido, les deseo muy buena tarde, yo ahorita ya me voy a ir a dormir. Les deseo muy buena tarde, esto fue El Grimorio de Riggs y la lista de películas malditas. Nos escuchamos en la oscuridad.